Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Carlos Elias. Good evening, Good evening, Alexandra. teacher. Hello, Michael. Good evening, William Giovanni. Good evening, Maria Epifania. Good evening, teacher. Good evening, Mirari Rios. Good evening. How are you today, Mirari? What's that? Very good. Excellent. Okay, very good. Hi, Epifania. And everybody there. Yes, y todos los que van ahí. Okay, today is our last class for this module, and we are going to have como un survey. Un survey es una encuesta, ¿ok? Vamos a ver a las 8:30, si se me olvida a mí, porque vamos a ver unos materiales antes de hacer la encuesta. Si se me olvida, me acuerdan, a las 8:30. Ya puse una alarma, yes, para que me acuerde a las 8:30 sharp. We're going to have the survey, ¿ok? So let me know. But before the survey, we're going to have vamos a tener como un repaso, review, de lo que vimos ayer. ¿Quién me puede decir qué es lo que vimos ayer? De muchas cosas que vimos. La preposition of place. Preposition of place, sí. Vimos alone, yes, alone, along the way. Vimos behind, vimos in front of, across, under, past, next to, near, esos son los prepositions of place que vimos, ¿verdad? Y eso los vamos a ocupar nosotros para indicar cosas que hay en nuestro trabajo. Por ejemplo, para decir que hay una cafetería en nuestro trabajo, nosotros decimos there is. Vamos a usar el there is. ¿Se acuerdan que aprendimos el there? There is, y aprendimos el there are. ¿Recuerdan, verdad? Ok, entonces usamos el there is para indicar que hay una cafetería. There is a cafeteria next to the main office. ¿Sí? Aquí ponemos en práctica lo que aprendimos, los prepositions of place, y lo que aprendimos acerca de la existencia de algo. There is a cafeteria next to the main office. Yeah. Y para decir que hay dos cosas, there are three buildings. Yes, there are three buildings in my company. My company. Company. Yeah. There are three buildings in my company, ¿sí? Hay tres edificios en mi compañía, ¿ya? Yeah. Entonces, there is, podemos decir, there is a parking lot under the main building. Yes, there is a parking lot under the main building. Okay, so my of también puedo decir my office is past William's office. Yes, my office is past William's office. Mi oficina es pasando la oficina de William, ¿verdad? Entonces, eso es las prepositions of place, para eso las ocupamos, para decir cosas que hay y cosas que no hay. There is no, por ejemplo, podemos decir there is, sorry, there is no, let's see, there is no parking lot. Lot at teacher, work. Donde dice hay tres edificios, no puso ninguna de las preposiciones, ¿verdad?
No, there are three buildings in my company, no. Solo pusimos aquí el, esta se llama prepositions in. ¿Se acuerda cuando decimos in, at, on? In quiere decir dentro de mi compañía. Yeah. Entonces usamos todo lo que hemos, hemos entendido. Ok, lo usamos para hacer ya oraciones más completas, ya. Yeah. Para eso aprendimos esas. Podemos hacer negativos o podemos hacer question también. Is there any parking lot at work? Yeah. Podemos hacer preguntas también. Yeah. Is there any parking lot at work? ¿Hay algún estacionamiento? Aprendimos la palabra any también, ¿verdad? Any la aprendimos también. César, son cosas que las estamos poniendo ya en contexto y ya podemos nosotros armar nuestras propias oraciones. ¿Ok? ¿Sí, Mónica? Ah. No, nada, teacher. Ok. Ok, entonces eso es lo que... ya encierra todo lo que hemos aprendido en este módulo, en este primer módulo. Ya nos da la facilidad, ya nos da la capacidad de poder nosotros crear nuestras propias oraciones con todo lo que hemos aprendido. El verbo to be, estructura de present simple, negative sentences, question sentences, interrogative sentences. Entonces, ya ustedes ya están listos para el next level, ya, ya están listos para el próximo nivel, ya con estas bases, ya, ya. Si alguno todavía no se siente que las tiene, hay tiempo, ¿verdad? Hoy todavía podemos hacer un review para ver cómo podemos nosotros adquirir esas habilidades, ¿ok? Very good. Entonces, hello, Marta. Hello, Ana Lucía. Hello, teacher. Hello. Hello, Irma. Hello, Henry. Okay. Hello, teacher. Hello, hello. Entonces vamos a ver, esto es lo que nos quedó ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan de name, office, workplace? Yeah. William fue el único que pasó anoche. Entonces, el grupo número 2, ¿quién estaba compuesto en el grupo número 2? Creo que ahí estaba Ana Lucía, Mónica. Ok, ¿algún representante del grupo número 2? ¿No? Yo aún voy de camino. No puedo. Ok. ¿Lo digo yo? Ok, Irma Martínez. No. ¿Quién dijo? No, lo digo yo. Yo, okay. Ana Lucía. Ok, Ana Lucía. Ok, my goodness. Es okay. Que no la veo. ¿En serio? Yo a usted sí, sí lo veo. La ando buscando, la ando buscando. Oh, there we go. Yes. Ah. Ya la encontré. Ok. Ok. Este... Solo comienzo con los nombres de mis compañeras y sus... Sí, su información. Employees information, yes. Va, employee information. Ney, Elizabeth de Aquino. Uh-huh. Office phone. 7649 2358. Wordplay, Eliseo Cristiano, Reverendo Juan Bueno, Loma Linda Street, number 312. Okay, ¿ese era el workplace o era el address? Este es el lo de department. Ok, porque ajá. El department es el departamento a donde ella a que pertenece. Oh, ella. Depart,
Ese job position y el department es accounting. Okay, accounting department, sí, ajá. El job job position, position es accounting. Okay. Y AD es one. ¿Cuál AD? Two, perdón, ¿cuál es el AD? AD es one. Sí, pero ¿qué two, es AD? Ana Lucía, ¿qué es AD? AD es MQ. AD, pero no tenemos ni un AD ahí. ¿Dónde estás leyendo? ID. La de arriba, donde dice, ah, es ID. Perdón, ID. Yo sigo con A. Perdón, así, ID. Gracias, compañera. Oh, ¿quién me dijo? ID. Fue Henry. Ah, gracias, compañera. Ok. ID. Acuérdense, tienen que pellizcar. No se pellizcó, ¿verdad? Sí, no. Ahorita lo hago, teacher. Okay. ID is 12077. Okay. Okay. Number one is name Monica Perez. Office phone 22641108. Okay. For play, I see Tolenton, El Salvador, dice. Okay. Your position is accountant manager. Manager, okay. Y solo nos dio el department AD. Department accountant. Accounting. Accountant es la persona. Accounting. Perdón, es okay. Accounting. Ana Lucía, la voy a interrumpir. ¿Me está diciendo okay. bien el name? ¿Me está diciendo el office phone number, el workplace y el job position? Pero de ahí para abajo ya no veo que está organizado eso, el departamento. Okay. Luego viene okay. el address. ¿El address? Sí, el address no me lo dice. Se pasa del departamento para IT. Teacher, es que solo eso me dieron mis compañeras. Ah, ya veo. Ok. No tengo el address. El address es acuérdense, es donde está el number, la street, todo eso que hemos nosotros aprendido. Street, number, esas palabras como first avenue, yes. Third. Sí, la dirección de homework, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Pero quizás me he confundido porque uh-huh. Ellas me pusieron que era el workplace. Me dicen que es el Liceo Cristiano. Sí, ajá, el Liceo Cristiano, sí, está bien. El Liceo uh-huh. Cristiano, ese es el workplace. El job position sería accountant. Y el departamento sería accounting. Accounting. Yes. Y el address es la dirección de ese lugar. Oh, pero la dirección sí. Creo que no sé si, porque dice mi compañera, por lo menos Elizabeth, me dijo que era el Liceo Cristiano, Reverendo Juan Bueno. Loma Linda Street. Esa es la dirección. Ese es the address. Loma Linda Street. Yes. That will be the address. Warplay es el Liceo Cristiano. El Liceo Cristiano, sí. Oh. O puede decir school, institute, college. Pues, yo me confundí con el de ella, pero el de Mónica, ese sí no me lo dio. Ay, Mónica. Okay. El ID ID, ajá. Es 01
2015. Okay, very good. El me? Yes. El my is Ney Ana García. My phone is 7781438. Okay. Workplace is Almapa SADCB. Mm-hmm. O lo digo en inglés, es. Ya sabe aquí. Ajá. Okay. Address. No, job position. Job position is Tracy. No. Treasury assistant. Okay. Department. Treasure department. Mm-hmm. Yes. Okay. Address. Mm-hmm. Es en ti le puse street, pero es que ahí no sabría decirle carretera Santa Ana. Okay. La arenera, así le puse nada más. No sé si estuvo bien. Porque queda en la arenera y carretera Santa Ana. Okay. Entonces, y de ahí está AD. AD, pero AD. ¿Dónde está leyendo eso, AD? Perdón. ¿Mande? ¿Dónde está leyendo eso que dice AD? Aquí en mi cuaderno. ID. ID, I'm sorry. No, no, está bien, está bien. Acuérdense, es un process learning. Es un aprendizaje, un proceso de aprendizaje. Yo creo que fue 14 de febrero. Ay, 14. Ya vio, no hubiera ido a cenar. Eso es lo que pasó. Como no me dejaron, no me dejaron ir. Efecto no negativo. No me dejaron. ID. Uh-huh. NQ 033128. Eight, very good. Excellent. Good job. All right. Okay. Okay. Thank you, Anna. Henry. employees information. Okay. Name. Ileana Zacarías. Mm-hmm. Mayphone 7712345. Okay. Workplace Garbal. Address kilometer 24, one of Road Puerto de la Libertad, Zaragoza. Mm-hmm. Job position customer service. Very good. Department Marketing. Mm-hmm. ID 12345. Very good. Excelente. And me. And me, name Henry Alberto. Mm-hmm. May phone 7202381. Okay. Workplace, Despacho Jurídico Burgos y Asociados. Mm-hmm. Address on Heroes Boulevard and 23 West Street, Los Heroes Professional Center Building, San Salvador. Job positions, legal collaborator. Department production, ID OJ233089. Very good. Good job, Henry. Good job. Ahora vamos a oír a your colleague. Colleagues son colegas. Vilma Escobar. No había estado yo ya, teacher. Mire, mire cómo se me corre. ¿Ves? Ve.
El mío, el de mi classmates. Yes, classmate, very good. Uh-huh. Name, William Laines. Mm-hmm. Office or main phone, 7203-9164. Okay. Yes, Artepal. Mm-hmm. Joy position, supervisor. Mm-hmm. Supervisor. Supervisor, uh-huh. Department production. Very good. Numbers, 40 Wall Street, 21 Avenue, number 140. Sansa. Mm-hmm. ID, LL108359. Very good. Excellent. Good job. Thanks. Good job. Okay. Monica? Yo estuve en dos grupos, teacher. Sí, solo un grupo, dígame. Yana, bueno, estuve con Reinaldo. Logré intercambiar la información de él. Ok. Vaya. Name. Employees information, yes? Oh, yes. Mm-hmm. No, that's okay. Employees information. Very name, good. Reinaldo Quintanilla Márquez. Mm-hmm. Main phone, 706. Se me olvidó el 9. 1, 2, 3. Okay. ¿Alguien que le ayude a nuestra compañera? 9. Very good. Thank you, Vilma. 5, 6, 42. Okay. Uno de ellos, PBS El Salvador. Address on Santa Elena Boulevard, Orden of Malta Boulevard. Uh-huh. Xerox Building, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Okay. Job position, administrative support, department FMS, ID 092. Okay. And me, excuse me, and me. Vale. No, es para que ella dé el teléfono. My employees information is name Monica Perez. Office phone is 2264-1108. Workplace is Hace Talentos, El Salvador. Uh-huh. Department. No hay. No sé si gerencia, manager, tal vez. Administrative manager. Okay. A menos que sea el gerente general, se le dice CEO, Chief Executive Officer. Ese sería el departamento. No, el gerente general se le dice CEO, Chief Executive Officer. Ok, bueno, el workplace es Hace Talentos El Salvador. Job position es country manager. Ok. Department, no sé, no existe porque... Administration okay. Department, sí. Address is 105 Avenue Sur, Paseo General Escalón, number 131, San Salvador. ID 00120 15. Very all. Good. Excellent. Thank you, Monica. Samuel Adonai, please. Buenas noches, teacher. Good evening. Good evening. Nate,
my information, perdón. Employees Nathan information. Rivera. Employees information. Esa es información del empleado. Employee information. Ney Samuel Rivera. My phone 7 1 5 2 6 1 8 1. Okay. Workplace Artepal. Job position. Se me olvidó teacher cómo es store manager. Store manager. No llenó esa ficha anoche en el grupo. Sí, teacher, es que le soy sincero, no estoy en mi casa. Ah, no se preocupe, tranquilo. No traje el cuaderno. Vaya, no, pero sí lo tenía anotado ayer. Vaya, tranquilo, voy a pasar los demás y ahí por último lo pasa usted. Ok, teacher, ahorita lo voy a tranquilo, no se preocupe. No. Gracias, thank you. Irma Martínez. Good evening, teacher. Good evening. Employees information. Name Kevin Santos. Office phone 6165-3755. Workplace Artepal. Job position warehouse. Department production. Address on 14, no sé cómo se dice. 14 Strip and 21 Avenues. Avenues. ID 45D1. Okay. Y el mío. Employees information and me. Name Irma Martínez. Office phone 6023. 18666. Workplace ESI Seguin Supply. Address Prism Santa Tecla. Okay. Job position import export. Department import and export. ID 0076226. Okay, very good. Thank you. Good job, Irma. Thank you. Ana Elizabeth Melendez. Good evening. Good evening. Name Ana García. Cell phone 7781-4318. Workplace al mapa es A of CB. Yao address Joya de Serén, San Juan Opico. Yao position. Esta palabra si no la puedo pronunciar. Trisuri. Como tesorero, no sé. Treasure. ¿Cómo? Perdón. Treasure. Treasure. Assistant. Department Treasure. ID MQ033128. Okay. Ney Mónica Pérez. Okay. Office phone 2264-1108. Okay. Workplace AC Talentos El Salvador. Yao, pues, Yao position con
country manager. ID 01215. Okay. La address es así, no la. Ok, sí, Mónica no dio la address, sí, está bien. Mónica. Ok, very good. Excelente, good job. Good job. Thank you, Ana Elizabeth. Thank you very much. Ok, vamos a hacer la encuesta. En la encuesta van a llenar una encuesta de satisfacción. Es importante que la llenen toda completa y cuando terminen de llenarla, envían una captura al WhatsApp cada uno de ustedes para como evidencia que tomaron la encuesta. Este proceso se va, lo va a hacer cada uno de ustedes. Ya tienen cada, les llegó el link, ¿verdad? Teacher, eso le iba a preguntar a dónde íbamos a encontrar el link porque lo he estado buscando. Y en el correo no lo veo tampoco. No sé si a dónde lo enviaron. Ve aquí está aquí mi pantalla. Este es el link que le va a llegar. Este, HTTP. Al correo. Sí, le va a llegar a su correo. Cada uno le llegó su correo. A Mónica, ¿le llegó a usted? Sí, ¿verdad? El WhatsApp del grupo hay que ponerle y leer más. Ajá, okay. Ahí se puede. Para sí, que quede un solo. Sí, hágame el favor. Sí, hágame el favor. Alguien me lo puede enviar, por favor, al correo. En lo que yo estoy dando las instrucciones. Entonces, aquí, vea, en este va a poner el orden de inicio, que es este número 29750-8048-0002-2023. En el nombre del proveedor va a poner inglés corporativo, Regal International SADCB. Nombre del curso, inglés principiante, módulo 1. ¿Y en qué fecha inició el curso? 25 de enero del 2023. ¿En qué fecha finalizó? El 21 de febrero del 2023. ¿Ya? Eso es lo que vamos a llenar. Le voy a dar un video, vamos a ver un video para que ustedes vean más o menos cómo se tiene que llenar eso, ¿ok? Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de serie. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan. ¿Se quedó dando vuelta?
el cual ustedes están recibiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de información, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de información. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada de inicio de obra. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a enviar. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Thank you, Mari. Thank you, Marisol. Thank you, Reinaldo. Teacher. Sí. Fíjese que yo no recibí el correo. ¿Puedo tomar la información de lo que mandaron en WhatsApp? Sí, sí, sí. Es el mismo, es el link. Pero solo que lo, la, de la, razón la orden de inicio dice. ¿Perdón? La orden de inicio. Después de en los últimos. Ok. 0002 es así. Este, le voy a enseñar la información. Hasta aquí, vea. Aquí dice orden de inicio 29750 guión 8048, perdón, guión 0002, pleca 2023. Ah, vaya, vaya, apuesto. Ahí lo dejé en el chat, Vilma. Gracias, gracias. Thank you, gracias. Irmita, thank you por la encuesta. Thank you, Carlos Elías.
Aquí me sale un servicio al cliente. Tienen que ponerle su nombre. Ileana y Zacarías, ¿verdad? Thank you, Mónica Pérez. Servicio al cliente es Ileana y Zacarías, ¿correcto? Sí. Ok. Thank you. Thank you, Merari. Entonces, Vilma, a usted no le llegó el correo ni a Ana Lucía García, ¿verdad? No. A mí tampoco me llegó, teacher. A mí tampoco. A Teresa, Ana Elizabeth, aquí tenemos a Paola. ¿Paola? A mí tampoco me llegó el correo. ¿Paola? ¿Paola? Ah, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Gracias por estar aquí. Tenemos alumnos que no les enviaron el correo, ¿me puede averiguar por qué? Sí, con gusto. Fíjense que a veces suele suceder que da error al enviar el correo. En este caso, yo ahorita no se los puedo enviar. Sí. Solamente es de seguir los pasos. La orden de inicio es la misma para todos. Sí. Asimismo, también el centro de formación. Comparten varias respuestas y ya los datos, los demás son personales, ¿verdad? Por ejemplo, su nombre lo tienen que colocar como está en el DUI, su teléfono en el cual nosotros le podamos contactar o el INSAFOR les pueda contactar, asimismo el correo, uno que esté disponible y así, ¿verdad? Nosotros les vamos a ir ayudando, no se preocupen si no recibieron el enlace. Ok, thank you, gracias. Ok, bien, ya vemos que no hay problema. Podemos usar ese enlace en WhatsApp y solo la información va a ser diferente, ¿verdad? Su información personal. Teacher, sí, dígame. Es un favor. ¿Puedes poner nuevamente la imagen donde está información? Sí, por supuesto, sí. Acá está. ¿Ya la pueden ver? Sí, ahorita la veo. Okay. Quiero apuntar esos números porque no. 50. Siempre pongo los guiones. Sí, ajá, así como está. 00. Sí. Dígame. Good evening. Good evening. Igual a mí no me quedó, pero sí me llegó el link de la reunión del día de hoy. Ok, pues en el WhatsApp. No, aquí en el correo me cayó el link para unirme el día de hoy, pero no esa imagen que usted está mostrando. Pero igual, yo realicé ya el encuentro por la información que enviaron al WhatsApp los compañeros. Ok. O Catherine. Si bueno, gracias por reportar. A mí no me llegó el correo, pero lo tomé del link que mandaron al WhatsApp. No sé si no habría problema con eso. No, ese está bien, es el mismo link. Ok, perfecto. Ok, gracias. Thank you, María Epifania.
Thank you, Vilma. Thank you. Thank you, Angie, Vilma, siempre. Me está tratando de confundir, ¿verdad? Che. Angie, yes. De Ángeles. Ok. Es como la canción Angie, ¿verdad? Muy parecido. Yes. Thank you, Anita. Thank you, Noemi. El corporativo ya listo curso. Thank you, Carlos Rivas. Solo esperamos a cinco más. Cuatro. Henry Omar, thank you. William Lainez, thank you. Three more. Solo esperamos tres más. Thank you, Kevin. Thank you, Samuel. Dos más, solo faltan dos. Solo me faltan dos encuestas. ¿Quién no me las ha enviado? Está ahí, pero no está ahí, ¿verdad? Link. ¿Sí? Sure. Yo ayer hice la encuesta. Bueno, no sé si se le habrá salido. No, solo Ana García, ok.
Este, Mario David, no tienes la captura, no enviaste la captura ayer. No, pero si no, la vuelvo a hacer, teacher, no hay problema. Ok, por favor. Thank you. Pineda, ¿verdad? Wilmar Pineda. Todos esperamos a Mario, ¿ok? Ok, mientras Mario termina su, su encuesta, vamos a terminar el ejercicio que estábamos haciendo. Gracias por la encuesta. Thank you a cada uno de ustedes por la encuesta. Solo estamos pendientes con Mario. Vamos a seguir con el ejercicio. Y tenemos a William, ya pasó, Vilma, Henry, Ana Lucía, Mónica, Samuel Adonai, pendiente. Irma Rivera. Teacher, ¿sí? Puedo, ya lo completé. ¿Ya lo enviaste? Sí, ya lo envié. No, pero la employed information. Oh, ok. No, sí. Ok. Este. Name. Uh-huh. Samuel Rivera. Samuel. Okay, Samuel Adonai, ¿verdad? Sí, teacher. Okay, go ahead. My phone 7184-1440. Okay. Wordplay, Artepal. Mm-hmm. Job position, store manager. Okay. Department, production. Production. Uh-huh. Production. Address. On 21 mm-hmm. South Avenue 14 mm-hmm. West Street San Salvador. Okay. ID 055-6873-60. Very good. Excelente. Y ahora el de tu compañera. El de mi compañera era María de Teresa. Teresa, creo que. Teresa. Ok. Teresa.
Ney Teresa. Ney, ¿no lo tienes? Teresa Noemí. Sí, pero lo trabajamos juntos. Yo sí tengo el de él, teacher. Oh. Ok, mira, ves, ves, Samuel, ella sí tiene el tuyo y tú no tienes el de ella. Ok. No. Qué mal soné. Sí. Ok, very good. Perdón. No, no, tranquila. Ok, Samuel, thank you. Ya escuché lo que quería escuchar, ¿verdad? Vamos a ver, Teresa. Vaya, voy a decir ambos. Sí, ambos, sí. Ok. Denme un segundo. Ok. Employees information. Uh-huh. Name. My name is Teresa Noemi Ángel. Ok. Office or main phone. Uh-huh. 780-322-85. Uh-huh. Workplace. Perdón, teacher, tengo mala señal. Se me... No tengo... buena señal. Ok, está bien, tranquilo. Ok, Teresa. Ok, workplace, I'm working in diario de hoy. Uh-huh. Address, there is located on 11th Street and Cuscatancingo Avenue, San Salvador. Okay. Job position, multimedia journalist or videographer. Department, multimedia. ID 1503025. Okay. And employees information de Samuel. Samuel, yeah. Samuel. Name Samuel Rivera. Workplace Artepal. Phone 718404330. Job position, él me dijo que era store attendance. Okay. Department production, address on 21 South Avenue, 14 West Street, San Salvador. ID 055-687-360. Okay, y eso es todo. Very good. Thank you. Thank you, Teresa. Sounds great. Thank you very much. Gracias. Okay, Ana Elizabeth. Yo ya lo dije, teacher. Ana Elizabeth, sí, antes de Teresa fue, sí. Sí. Sí, correcto, sí. Thank you, I'm sorry. Tengo a Vilma, ya lo dijo. María Epifania. María Epifania, please. Okay. Good evening. Good evening. Employees information for David, the name David Vasquez, office phone 225-3009. Mm-hmm. Place aluminium and architectural, algo así, architectural design. Architecture. Architectural. Architectural design. Mm-hmm. Address, Colonia Flor Blanca. Mm-hmm. 35 Avenue and mm-hmm. West Street. House number 633. Mm-hmm. Department, architectural design and sales department. Okay. ID 3450578. Okay. My information, name Maria Castro. Mm-hmm. Of phone 7204-112-30. Workplace SC7 Supply. Mm-hmm. At kilometer 12 and half, carretera al Puerto de la Libertad. Okay. Prison of Santa Tecla. All right. Job position, imports and export. Department, import department, ID MQ169-19. That's all.
Okay, very good. Excelente. All right, thank you, Maria Epifania. Thank you very much. Okay, voy a, I'm going to call roll y nos vamos a tomar un break, okay? Se, estoy esperando el correo de Mario, Mario, la satis, la encuesta, por favor. Okay. Ana Elizabeth Meléndez Aquino. Present. Thank you. Ana Lucía García. Present. Thank you. Carlos Antonio. Present. Present. Carlos Antonio. Present, teacher. Okay, thank you. Carlos Enrique Rivas. Present, teacher. Thank you. Luego tenemos a Carmen Merari. Present. Thank you. Henry Omar. Present. Thank you. Ileana y Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemí de Jesús. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present, teacher. Thank you. María Epifania. Present, teacher. Thank you. Mario David Carranza. Present, teacher. Thank una you. Consulta. ¿Sí? Disculpe que la interrumpa. El número de orden, yo la ando buscando, pero no la encuentro. Es lo único que me hace falta. No sé si me lo pudiera compartir. Ok, aquí está. Aquí está, lo mira. Ah, ok, ahorita. A los que ya, le, ya les pasé lista, se pueden ir a tomar su cafecito. Gracias. You're welcome. Gracias, teacher. Okay, very good. Okay, luego tenemos a Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María. Present. Thank you. Néstor Alexander. Como no sé si present. Present. Thank you. Reinaldo Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Samuel Adonai. Present, teacher. Thank you, sir. Teresa Noemí. Present. Thank you. Vilma de Los Ángeles. Here, teacher. NG, yes. Vilma Yomira. Okay. William Giovanni. Present. Thank you. Wilma René. Present, teacher. Thank you. Ok, vamos a tomar 10 minutes break. Vamos a regresar a las 9:12. Ok. Enjoy your break. Ok. Y por el diseño de la estructura de interiores, el edificio se va a ofrecer el siguiente calor. Thank you.
Qué bien, con tus amigas. Ay, gracias. Ojalá que sea la vida de ella para estar contigo. Bastante me felicitaron en el trabajo y ahorita Gracias. Luego.
¿Qué es esto? Ah, ok. Cada semana piensa lo que y actúa. Por eso, yo porque eso que tú quieres. Y digo, está bien, es tu decisión, pero la gente que otra. Es la lógica que yo creo que me voy a meter a marcha. De seguro, ella está con su esto es que no está ahí. No. Espera que uno de los que se ligue con mi persona. Tienes razón, ¿sabes? Un clavo saca otro clavo. Tú lo acabas de decir. Hay muchos comentarios. Listo, que estoy bien. Así que ahora mismo, ay, no, claro que no, ay, no, hello. Hello, Merari. How are you? Hi, Marta. Aquí con sueño. Oh, my goodness. Hi, hello, Carlos. Hello, Carlos Elias. Hi, hello, Maria. Vamos hello, a trabajar, teacher. Aunque vamos a trabajar en el final para ver cómo nos va. Si alguno no ha terminado, entonces vamos a... Yo lo terminé. Ok. No más que la página como que está dando problemas. No nos quiere cargar. Pero. Un momento, por favor. Ok, mientras carga la página, vamos a escuchar a Kevin Eduardo. Ok, teacher. Ok, please.
La, the employees, pues, employees, employees information. Okay. Name, Irma Martinez. Mm-hmm. Main phone, 6023. Okay. Dash, 1876. Workplace. Okay. Yes. I. Selwyn Supli. Job position. Import export. Department. Import and export. Address. Free some Santa Tecla. ID 007627. Ok. ¿Ese es el tuyo o no? Es el... Martínez. Ok, ¿y el tuyo? Name Kevin Santos. My cell phone 6165 dash 3755. Workplace Artepal SADCB. Es I V address 140 Street and Avenues and 21 Avenue. Job position warehouse. A job position sería a warehouse attendance, porque la warehouse, warehouse sería manager. Okay, warehouse manager. Okay. Okay. And department production ID 4521. Okay. Thank you. Thank you very much, Kevin. Okay. Eduardo. Carlos Enrique, please. Good evening, teacher. Good evening. Employee information. Co-worker, name Carlos Elias. Office name phone 2528-6955. Workplace Garber Company. Address KM24 to Puerto de la Libertad. Subdivision Multimark, Zaragoza. Job position, general counter, department, finance, ID 038064. My information, name, Carlos Rivas, office main phone, 2528-6913. Workplace, Garber Company. Address, KM24, way to the port. Job position, analyst, the improvement of the process. Department, human resources, ID 108359. Thank you very much, Carlos Enrique. Carlos Elias, please. Good evening, teacher. Good evening. Employees information. Name, Carlos Rivas. Office phone, 2528-6913. Workplace, Garber Company. Job position, analyst, the improvement of the process. Department, human resource. Address, KM24, way the port. ID, 108359. Mm-hmm. My information, employees information, name, Carlos Elias, office phone, 2528-6955. Thank you very much. Workplace, Garber. Job position, general counter. Address, KM24, Y to Puerto La Libertad, Zaragoza. Okay. ID 03
8:06. Very good. Thank you very much, Elias. Marta Marisol, please. Your position. Name, Merari Rios. My phone, 7511-1327. Workplace, Garbal. Address, kilometers 24, highway to the port of Fredon. Your position, commercial analyst, department, commercial. ID, he 807. Okay. Ahora la tuya, ¿verdad? Oye, el mío, ¿verdad? Sí, porfa. Bueno. Name, Marisol Castillo. May phone, 7551-7267. Workplace, S7 Supply. Address, zona, Free Zone, Santa Tecla. Job position, store manager. Department, warehouse manager. ID, 0015-98. Okay, Marisol, ¿cuál es tu posición? Store manager. Okay, store manager. El store manager es, esa es tu posición, pero no puede ser store manager la otra. O sea, si es el store manager, que es el store manager es a job position. El workplace no va a ser, el department no va a ser store manager tampoco, sino que va a ser el departamento. Me repetiste dos posiciones ahí. Department sería warehouse. Warehouse, ajá. Uh-huh. ¿Y el workplace? Store. Store, yes, very good. Ajá. ¿En tu job position? Warehouse manager. Sí. Okay. Ahí estamos bien. Thank you, Marisol. Thank you. Gracias. Okay, Merari. Rios. Okay. Good evening. Good evening. Espérame, que la estoy buscando. Enjoy employed information. Mm-hmm. Name Marta Marisol Castillo. May phone 7551-5267. Workplace, store. Address, Free Zone, Santa Tecla, La Libertad. Okay. Job position, store manager. Mm-hmm. Department, warehouse. ID, 001598MC. Okay. En mí. Mm-hmm. Ney Merari Ríos. Okay. Mayfon. Mm-hmm. 7. Workplace, Garbal, address,
kilometers, 24 highway to the port of freedom. That position, commercial analyst, department commercial, ID GH07. Okay, very good. Thank you, Mirari. Nestor Rivera, please. Okay. Iliani? Iliana? Good evening. Good evening. Henry's information. Name, Henry Alberto. Main phone, 7202-2381. Mm-hmm. Okay. Workplace, Despacho Jurídico, Burgos y Asociados. Address, Héroes Boulevard, 23 West Street, Los Héroes Professional Center, Building San Salvador. Okay. Job position, legal collaborator, department production, ID OG230289. My information, name, Ileana Zacarias, main phone, 7712-3456. Workplace, Garbal. Address, kilometer 24, 1.5 road, Puerto de la Libertad, Zaragoza. Mm-hmm. Job position, customer service, department marketing, ID 12345. Very good, Ileana. You're ready. You're ready. Thank you. Okay, Wilmar. Renee. Okay, Mario David. Hi, teacher. Tengo el mío, pero no el de la compañera que con la que lo hice. Okay, está bien. Name, David Vasquez. Office on main phone. Mm-hmm. 2225-3.9. Workplace, aluminum and architectural design. Andres, call me Flor Blanca. 35 Avenue and West. Se me olvida, teacher, cómo decir doceava. Doceavo. 12. Mm-hmm. Strip, house number 633 San Salvador. Department, architectural design. Inside this department, ID 345.578. Okay. Very good. Excelente. Thank you, Mario. Mario David. All right. Okay. Now, what we're going to do is we are going to be working on the final, and we're going to do it together and see if we remember. This final covers from chapter 1 all the way to chapter 4. So if there is something that you don't remember, just let me know so I can go over and I can give you a review of it, okay? Vamos a hacer el examen final y si hay algo que ustedes no reconocen, esto cubre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Si hay algo que usted no reconoce, dígamelo para hacer un review, para que no se vaya con esa duda, ¿ok? Entonces vamos a ver number one. Vamos a empezar con number one. Dice aquí, las instructions, dice, choose the best way to use simple present. ¿Cuál es la estructura del simple present, William? Es el subject. Subject, yes. Verb más complement. Ok, verb más complement. ¿Qué es lo que está? Tenemos el subject aquí, Vilma, en la number one.
Yes. Ajá. ¿Cuál es el subject, Irma Martínez? Morning. Morning is the subject. I is the subject. Yes, I is the subject, ¿verdad? Irma, pon atención, no sé viendo otras cosas porque estamos en el examen final. Ok, entonces I is the subject y nos faltaría el verbo, ¿verdad? The verb. Entonces, podemos poner I goes to work. No. I go to work. No. Yes, no. No puedo poner goes porque no es que. Go to go. No es tercera persona. No es tercera persona. Sí, entonces I go to work. Yes. Okay, very good. Excelente. Now, number two. I usually que. Yes. Drive to work. Drive to work, ¿verdad? ¿Por qué no es drive? Porque no es tercera persona. No es tercera persona, correcto, sí. Y el driving nunca lo vimos, así que ese es out of the question. Nunca vimos el ing. Ok, number three. Dice, choose the correct WH question. ¿Cuántas WH words tenemos? Siete, ¿cuáles son? Which, which, who, what, where, Why? Why? When? When? What? How? Yes. How? Yes. Okay. Entonces aquí dice, ¿de qué está hablando aquí? ¿Está hablando de un lugar, de una cosa o de una persona? Persona. A persona. Una persona. So, ¿cuál vamos a usar? Who. Who, ¿verdad? Who es lo que usamos nosotros, a person. Si fuera alguna cosa, dijéramos what. O si dijera un lugar, sería where. Pero como estamos hablando de my brother, entonces es who, a person. Number four dice, ¿de qué estamos buscando? What? Estamos buscando información, ¿verdad? What? ¿Por qué no why? ¿Por qué no why? Un gancho de ropa necesito para acá, estos chicos. No es una razón. Gancho de ropa mañana. Ahorita no, ahorita estamos en el examen. Gancho de ropa no, mañana. Ahorita el examen. Ok, ¿por qué no es why? Porque no estamos buscando una explicación o una razón. Very good, thank you, Carlos. Porque no está buscando una razón, ¿verdad? Why are you late? ¿Por qué estás tarde? Y tampoco vemos la palabra because, ¿ya? Entonces es what do you do in your free time. Very good. Ok, ahora vamos a unscramble. ¿Unscramble qué era? Dijimos. Construir. Poner en orden, sí, poner en orden. Very good. Yes. Pero muy bien, Wilma Escobar, ¿se acuerda? Oh my goodness. That's yes. My student right there. Hey, student. Ok, yes. Entonces, poner en orden. Scramble es desarreglar y unscramble es poner en orden. Very good. Entonces, vamos a empezar con qué. How, ¿verdad? Porque como es una pregunta, ¿sí? Entonces empezamos con how. ¿Qué? Do. They. They. Yes, they. To work. To work, yes. ¿Y ahora? Question mark. Sí. No quiero ver el signo de pregunta, quiero ir question mark, yes. Question. Acuérdense que hoy es nuestra graduación, es nuestra graduation de Chile. No, no, signo de pregunta, question mark. Yes. El otro. ¿Cuál otro? No hay otro. How do they get to work? That's it. Okay, very good. Vamos a enviar esto, vamos a ver si nos equivocamos en alguna, ¿ya? Dice que necesitamos login otra vez. Dice que ya nos sacamos 10.
No, dice que el teacher tiene que meter otra vez. Porque... Yeah, okay. No, teacher, yo concuerdo con Vilma. O sea, eso es verdad. Okay. No, borro everybody. Todo. Everybody. Yes. I go to work. I usually drive to work. Yes. Who do you live here? Very good. And what do you do in your free time? Yes, lo dijimos que era. How do they get that to work? How do they get to work? Question mark. Very good. Okay. Ahí lo tenemos, yeah. Yes. Oh my goodness. 25 out of 25. Cuando vean green, todos estamos bien. Very good. Hicimos bien. El primero estamos bien. Vamos a ver number two, part two. Okay, seguimos con el part two. Seguimos con what time is it? Yes. Okay. Check the right way to answer the following time questions. Okay, la forma correcta de contestar las preguntas acerca del tiempo. Okay. What time is it? Usted contesta. It's 8:45. Mire, ese es el último día, pero ¿quién me dijo amor? ¿Hay alguien que me dijo amor? Oyeron, ¿verdad? Todos son testigos. Sí, right. Ok. What time does the class start? Ok. It starts at six. Acuérdense, el tiempo lo usamos con el at, no in, ¿verdad? No on tampoco. It starts at 6. Very good. Excellent. Good job. Now, select a proper preposition of time. In, on, in, at. Acuérdense, cuando es una fecha, le ponemos ¿qué? On. Yes, cuando es un mes. On my birthday. In a week. In a month. Yes. O cuando es una fecha específica, at. Yeah. Entonces, I had a party. Ahí se tuve una fiesta. At my birthday. On. On. Ok, on. Escucho así. At, on, teacher. In. On. Trato de confundirme, ¿verdad? On. Ok, es el on, ¿verdad? On. On my birthday. No podemos decir in, no es un mes. Ni at, porque no es algo específico, yes. Entonces, I had a party on my birthday, yes. Very good. Aquí estamos. I graduated from university. In. Yes. Solo Kevin dijo in, ¿y los demás? In. Yeah, Henry, Omar, Vilma, Carlos Elías. ¿Qué estamos haciendo, Carlos? Ana Elizabeth, Irma Martínez, ¿qué estamos haciendo? En, yes, en 2001. Ok, vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer más personalizado. Ok, number five, Irma Martínez, tú, number five. Veterinarian. Yes, okay. They love animals. Yes. Politician. Bueno, sí, pasaron una ley del animal, sí. They love. Pero veterinarian. Berenjena, no, no.
Y berenjena se llama, se dice eggplant en inglés, así que no da. Ok. we will clarify that pronunciation, okay? Veteranian. Yeah. Veteranian. Yes, así, ¿ya? Yeah? Yes, ajá. Entonces podemos decir Veteranian, así. Veteranian. Veteranian. Hoy sí, ¿verdad? Sí, es mejor. No, berenjena. Porque se oye tipo R, teacher, la T. En inglés, el norteamericano trata de hacer esa como una D. Por eso Veteranian, se oye. Veteranian. Pero se oye como una R latina. Veteranian. Y si solo lo pronuncia un europeo, va a decir Veteranian. Yes. Con la T, Veteranian. Yes. Y el norteamericano lo va a escuchar Veteranian. Veteranian. Ok, entonces tenemos esas dos pronunciaciones. Entonces aquí dice: They love animals. Veteranian. Yes, very good, excelente. Vamos a enviarlo. A ver si nos hemos equivocado. 25 points out of 25. Yeah, very good. Excelente. Good job. Okay, let's do part three. Part three. Just a second. Teacher, no sé si soy yo, pero solo creo ver a Aurelia. Quedó en la pizarra, teacher, compartiendo. Oh, sí, very ready. Okay, permítame. I'm sorry. Okay, yes. Okay. Just a second. Okay. Es que Vilma no me dice nada. Okay. Vamos a ver. I don't look, teacher. I don't see it. I don't see it. Okay. Number three. Ahora sí. Yes. Okay. Esta ya la hicimos, ¿no? Yes. Ok. Entonces vamos a. Yo parece dos veces. No, es el number three. Let's see. Number two. Yo, okay. Este la han puesto repetido. En pregunta es: ¿eres? Y en respuesta es: ¿it is? What time is it? Is what time is it? Is it? Yes. What time is it? Is it? No, what time is it? No. What time is it? What time is it? Acuérdense que la I se oye como is. What time is it? Is it? Yes, is it? Yes. Y en pregunta, en respuesta es it is. It is. It is. Yeah, what time is it? It is 2:00. It is 8:35. Very good. Okay, y esta number three está repetida, ¿verdad? La 3 repetida. In 2010, they know animals. Veteranian. Okay. Ahí estamos bien, ¿verdad? Aquí okay, vamos al number four. Number four is read the following adjectives. Select whether it is positive, negative, or neutral. Okay, vamos a ver. Huge. Neutral. Huge is neutral? Neutral. Yes. Neutral. Okay. Illuminated? Positive. Positive, ¿verdad? Positive. ¿Me está seguro que huge is neutral? Teacher, de eso casi no me acordaba. Si a usted, las palabras negativas y positivas, algo, un comentario positivo, por ejemplo, si le digo a usted, Kevin,
usted se ve enorme. ¿Ese es positivo, neutral o negativo? Neutral. Yo le digo que se ve enorme. Negar. Negativo, sí. ¿Ah? Eso sería negativo. No sé si usted le dio esa neutral, pues, correcta, pero huge es negativo. Smelly. ¿Smelly es positivo o negativo? Negativo. Negativo, sí. Ajá. Acuérdate, smelly quiere decir negativo. Como que... Yeah. Yeah, smelly. Eso, sounds smelly. The new building is so bright. It is illuminated, dark or cold. Illuminated. Diga illuminated. Illuminated. Yeah. Okay. Esto lo vamos a aprender en el módulo 2, las terminaciones de ED. Lo vamos a aprender en el módulo 2, okay? Illuminated. Okay, number 5. His office is so. Okay. He never finds anything. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que él nunca encuentra nada. Ah, no, it's old. Messi, pero no Messi, el de Argentina, ¿verdad? Messi quiere decir desordenado. Y es Messi. Yes. Por ejemplo, Messi. Dice, oh my God, my room is so messy. Eso es, quiere decir, mi cuarto está bien desordenado. Bueno, los trabajadores así tenemos el cuarto, todo desordenado. El que no trabaja sí tiene tiempo de ordenarlo. Yes. Mm-hmm. Okay. Yes. Ok, entonces... Se arreglan los fines de semana. Yes. Así que no me visiten durante el lunes a viernes. No los fines de semana. Ok, very good. Enviar, vamos a ver. Oh, ah, lo sacó otra vez. Otra vez, oh my goodness. ¿Por qué? Teacher, lo mismo me pasó a mí. ¿Sí? Bien. Es que la plataforma está dando problemas ahorita. Okay. Ya tiene sueño. O el que no okay, dijeron que era neutral, ¿verdad? Illuminated, dijeron que eran positive. Smelly, negative. Yes. Building is so bright, it is illuminated. His office is so messy. Messi. There we go. Yes. Messi, Argentina. Yes. Si a usted le dicen, oh my God, you are a mess. ¿Qué le están diciendo? Desordenado. Sí. Tú eres desordenado. You are a mess. Cuando lleva la camisa de fuera, el pelocito acá, la barba así cortada de este lado, este lado no. Entonces le dice, oh my God, you are a mess. Eres un desastre. Yes. Yeah, very good. Quiere decir que mes es desastre y desordenado. Messi es desordenado. Ah, perdón, Messi, acuérdese del futbolista Messi. Messi, yes. Messi es desordenado. Desordenado. Y a mes es un desorden. Y a mes, desorden, okay. You are a mess. Yeah. Y no se le pone la Y, sino que solo mes. Teacher, y esto lo vamos a ver en el otro módulo. ¿El qué? Lo de mes, desordenado, de las palabras cuando se dicen desordenado y que es. Sí, porque Messi es un adverbio. Lo vamos a ver en el otro módulo, adverbio. Sí. Ok, entonces eso es el final, ¿no? No es mucho, ¿verdad? No es mucho. Aparte, qué bueno que se repitieron las otras. Sí, ese es como un regalo que les dieron. Yes. Sure. Sí. Ya le mencionaron si usted va a estar con nosotros en el otro módulo. Todavía no me he mencionado porque esperan que entregue todo. Ya cuando entregue todas las notas de ustedes y todos los trabajos y que las horas cuadren y la plataforma cuadre, entonces ya empiezan a asignarlo. Que no me he mencionado todavía.
pero les voy a dejar saber. De todo modo, el grupo de WhatsApp siempre sigue abierto y vamos a estar comunicándonos. Okay. Para el que no ha terminado el chapter 4, esto es la tarea de la capítulo 4, vamos a hacer esta. Vamos a ver. Number 1 dice, ready, careful, and decide which preposition of place is the correct. Vamos a ver si nos ayuda Ana Elizabeth, number 1. Are you in the party too? Okay, William, ¿es eso correcto? Es at the party. At the party. Okay. Very good. Carlos Enríquez, ¿está William correcto? Yes, at the party. Quito esto, mami. Sí, mijo, quítelo porque esto se va a caer. Okay, number 2. Number 2, Vilma Escobar. The information is in the top of the page. Okay, Irma Martinez, ¿está Vilma correcta? In the top. On the top of the page. On the top of the page. Okay. Irma, ¿su voz se oyó bien ronca? Fui yo, teacher. Ah, okay, lo siento. Yo creo que se había enfermado, Irma. Es que hablo okay. Suave. 10. Yes. Okay, Irma, hágame number 3. In the carpet. The dog's sleeping in the carpet. The dog sleeping in the carpet. Carlos, ¿está bien esa? Es on the carpet. No se puede meter, Irma, no se puede meter en la carpeta, Irma. Es. No se puede. No se puede, Irma. Es on the carpet. Very good, excelente. Estamos viendo todo eso, ¿verdad? No. Irma, number 4. Do you live in a house? Yes. Do you live in a house? No, at. ¿Por qué no podemos decir at, Ana Elizabeth? Porque ahí sí está dentro de la casa. Sí, sí, si decimos at the house, ¿a dónde está el posicionado? Está afuera, ¿verdad? Alrededor. Alrededor de la casa, yes, at the house. Pero si decimos in the house, entonces está es de y no podemos decir on, ¿por qué? Porque no está sobre. No está en el techo, ¿ya? No está en el techo, correcto. Very good. Very good, excelente. Irma Martínez, number 5. Sí, mejor no la voy a soltar. Sí, ya me di cuenta. Sí, on the river. On? On the river. In the river. In the river. Very good. Hoy sí la suerte. Hoy sí la suerte. Okay. In the river. ¿Por qué no on the river, Kevin? No está sobre. Sí, no está sobre el río, ¿verdad? Sobre sería con una surf. Cuando es surfing, eso está on the river, pero está in porque se mete al río. Yes, very good. In the river. Dentro del mar, sí. ¿Ah? Vamos a ver cuántas sacamos buenas. Oh, tiene una mala. Una mano, sí. Vamos a ver aquí. Es. The information. Ready in the. Pero no es in the top. No es in the top. At. Puede ser at. O, pero, o on the top, pero no, no in. Yeah. At. Yeah.
Pero no in. Yeah. Is it on the top or at the top? Very good, excelente. ¿Ya vio Vilma? Yo le dije a teacher. Ah, usted me dijo. Oh my goodness, pero es, mire, la culpa es de Irma, porque ella no me dijo nada. Ok. Number 7, read each sentence. Use there is or there are. There is. Singular, there are para plural, ¿verdad? Entonces, there is, yes. There is a banana in the basket. ¿Qué es una basket? Canasta. Canasta o cesta. Sí. Yes. Cesta, ¿verdad? Ok, number 2. There are. Sí, porque es plural, chairs. Chairs. Entonces, there are, very good. Excelente. Number 3. There are. ¿Qué es lost? Perdido, creo. No, ¿qué es lots? Lotes. No, lotes. Lots es bastante. Se que hablamos de countable y no countables. Lots. Lots es bastante. Lots of books on the shelf. ¿Qué es shelf? Concha. No, en este caso, sí, shelf quiere decir concha, pero en este caso son las que se ponen así en la pared. Yes. Como estante. Sí, como estante, sí. O. Y viene de lotes, teacher. Sí, porque... sí, no de lotes, pero sí de lotes, de muchos. Lots, bastante, sí. Lots of books on the shelf. Shelves son, sí, como dice la cosa donde ponemos libros. Estante. Como estantes, como bookshelf, librerías. Libreras. Repisas. Ok, vamos a ver. Para que quedemos claros. Shelves. Yeah. Vamos a ver, shelves. Estas son las chefs, las pueden ver. Yes. Ok, estas son las chefs. Uh-huh. Y lot of shelves. Yes, lot of shelves. Very good. Entonces tenemos, there are lots of books on the shelf. Ahora, number 4. There is a mirror in our hall. ¿Qué es hall? Pared, muro. No, ese es wall. No es pared. No. Hall. Sala. Como sala, sí, es un corredor. Yes, es un corredor. There is a mirror in our hall, en nuestro corredor. Number 5. There are. ¿Qué son cushions? Cushions. There are. ¿Qué son cushions? Cushions son los que se ponen en los sofás. Cojines. Yes. Cojines. Cushions. Ok, very good. Vamos a ver cuántos sacamos. En este sacamos 20 de 20 puntos. Very good. Excelente. Number, tarea 18. Ahora, instruction. Practice some more using prepositions of place. ¿Recuerdan las prepositions of place? In, on, and at. Yes. In. At. She is at school. At school. Where's Julie? She's at school. She's at school. Yes. The plant is... On the table. On the table. Very good. On the table. Yes. There is a spider. 70. In the bath. Yes. In. Porque como está cerrado, ¿verdad? En el baño. John is. In the garden. Yes. In the garden. Yes. I'll meet you at the cinema. Sí. At the cinema. No podemos decir, podríamos decir in the cinema, pero no tendría sentido. No tendría sentido que
alguien nos encuentre adentro del cine. ¿Por qué, Irma? ¿Irma? Irma. Hola. Sí. Que se me traba la compu. Ah, sí, sí, se le traba la compu, sí. Ajá. Porque si ya estamos adentro, obviamente no. Adentro del cine. Sí, o sea, no tendría sentido que le dijera, mira, nos vemos adentro del cine, si adentro está oscuro, ¿y dónde lo va a encontrar? Entonces, at the cinema, it makes more sense, ¿verdad? Creo yo que tiene más sentido. Yeah. Okay, 20 out of 20. Very good. Excelente. Vamos a ver aquí, 19. Dice, take a look some adjectives. Decide if they are positive, negative, or neutral. Okay. Entonces, a huge. Neutral. Okay. Illuminated. Positive. Smelly. Negative. Así es que no le van a decir smelly a alguien, okay? Smelly. No. No. ¿Cómo se lee esta? Vamos a ver. Comfortable. Pregunta del año. ¿Cómo se lee? Comfortable. Comfortable. Yes. No comfortable. Yeah. Comfortable. Very good. Excellent. Pasaron el examen. Comfortable is a positive or negative? Positive. Positive. Yes. Positive. Yes. Very good. Disgusting. Negative. Negative. Yes. Disgusting. Elizabeth. Disgusto algo. No está conforme. Molesto. No. Desacuerdo. No. ¿Qué es disgusting, Mónica? Sí, dígame. Teacher, yo tengo que madrugar mañana. Ok, está bien. Ok, déjeme pasar de la esa. Solo dígame qué es disgusting, Mónica. Asqueroso. No asqueroso, ¿qué? Asqueroso, yes. Guácala. Teacher, diga, esto es disgusting. No. Yes. Ok, vamos a ver. Just a second. And Elizabeth. Present, good night. See you. See you next on the 29th. On the 29th. Creo que la 29th dijeron, ¿verdad? Ok, Ana Lucía Beltrán. Teacher, una consulta. Sí, dígame. ¿Nos van a dar algún diploma o algo así? ¿O sí, el diploma, les dan un diploma por a competition. Acuérdense, el 80% de asistencia y el 80% de la plataforma. Eso, asegúrese que tenga eso ya. Teacher, sí cumplí las horas de estar conectada, ¿verdad? Sí, Ana Lucía, ¿verdad? Yes. Aquí está Ana Lucía, sí, la cumplió 84%. Tiene. Y ahí lo de la plataforma, sí hice todas las tareas y lo examen. Sí, entonces, solo me falta verificar el final para que llegara a los 80%. Yes. Así nos damos. Okay, very good. Thank you, Ana Lucía. Carlos Antonio. No. Present, teacher. Thank you. Carlos Enrique, and good night. Present, teacher. Thank you, good night. Carmen Merari. Present, good night. Thank you. And Henry Omar. Present. Thank you, good night. Ileana Vanessa Zacarías. Yeah. Thank you. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present. Thank you. Kevin Eduardo Santos Cortés. Present, teacher. He thanks for thank the classes. Well, thank you, Kevin. Thank you for your participation. You. Maria Epifania. Present, teacher. And thank you for everything. Thank you, too, Maria. And Mario David Carranza. Present, teacher. Thank you and good night. Marta Marisol Castillo. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Mónica María Pérez.
Present, good night. Espero verla en la próxima. Ok, bye. Bye. Néstor Alexander. Present. Thank you. Good night. Reinaldo Quintanilla. Reinaldo. Okay. Samuel Adonai. Present, teacher. Thank you. Good night, Samuel. Good night. Teresa Lamy. Present, teacher. Thank you. Good night. Vilma Los Angeles Escobar. Here, teacher. Thank you. Thank you. Thank you and good night, sir. Good night. Vilma Yumira? No? Okay. William Giovanni Lainez? Present, teacher. Thank you. Good night, William. Thank you for your participation. And Wilma René Pineda? Present, teacher. Thank you. Le toca quedarse Wilma. Wilma. Okay. Dicha, yo solo tenía una consulta. Sí, dígame, Carlos. En las oraciones que usted dijo, por ejemplo, is there any parking lot at work? ¿Qué función tiene el lot? Es lots. Parking, ajá. Parking lot, dijo. Parking lot at work. Oh, parking lot es estacionamiento. Es un lote. Es, por eso se dice parking lot. Es el lot, es una palabra compuesta que va parking con lot. Eso quiere decir estacionamiento. O sea que siempre va junta esa palabra. Sí, ajá, parking lot. Ajá, correcto. Ah, ok. Okay. Thank you. Bye, Carlos. Have a good night. Hello, Wilma, René, ¿cómo está? Hola, teacher, bien. Está trabajando, ¿no? Pues llegando a mi casa voy. Oh my goodness. Sí, vea, hasta ahorita le quería comentar que estamos en la asistencia, tenemos 69%, 70%, y necesitamos un 80% para pasar. Uh-huh. Y en la plataforma no sé si lo terminó porque vi que le faltaba unas. Ese también necesitamos el 80%. Y de la plataforma sí lo terminé, no sé, okay. No sé por qué, pero yo lo revisé el día de ahora y me parece que lo he terminado. Fíjate. Ok, lo vamos a revisar ahorita porque dejé ver. Para dejarle ya de un solo su de la plataforma y lo del okay, permítame. ¿Cómo es el trabajo? Mucho trabajo, ¿eh? Sí, es que lo que pasa es que como cambiamos, me tocó cambiar turno de nocturno, por eso es que he estado algo irregular en las asistencias. ¿De qué horas a qué horas trabajas? Bueno, trabajo de 8 a 5, pero después me toca quedarme de 5 a 11:30. Lo que pasa es que el compañero que estaba en esa hora renunció, entonces alguien tenía que cubrirlo. Sí. Es cierto, sí. ¿Y por qué renunció? Presión de trabajo, me imagino yo. ¿No le pagaban bien? La verdad es que no, sí. Las nocturnas son muy bien pagadas. ¿Y entonces? Me imagino que no estaba acostumbrado a trabajar de noche. ¿Y cuál es la función de él? Verificar y validar que todos los servidores estén trabajando continuo o que también las computadoras que se están enviando al proyecto del Ministerio de Educación vayan con todas las plataformas y que no haya ningún firewall o algún protocolo de que se pase. Como para los estudiantes no pueden como ver páginas pornográficas o cosas así, validar que todo ese firewall vaya bloqueado. Eso es lo que me da ahorita, fíjese, teacher. El bad, ¿verdad? El bad gateway. Ajá. Pero eso no se oye que sea tan complicado, o sea, nomás es de tomar tiempo, ¿no? Lo que pasa es que
manejar el área de servidores no es que sea difícil, pero si se llegase a caer uno o dos servidores, empieza como el ministerio a llamar y a insistir, y entonces creo que eso es lo que él lo aturdió, de que ¿a qué hora va a estar? ¿A qué hora va a estar listo? De levantar servidores, de ver que todo está trabajando. Entonces creo que él no soportó una presión de eso. Ah, sí, porque yo trabajé como administrador de sistemas en Estados Unidos, y yo tenía cargo de servidores, pero tenía backup servers, o sea, tenía servidores de backup, que cuando usted veía las plataformas de server en los backups de los servidores, me imagino. Uh-huh, sí. Correcto, sí. Y teníamos el sistema operativo que usábamos, no usábamos mucho Windows, sino que usábamos el Linux. Linux. Porque ese era más, aunque más, más hay mucha gente que dice que no le gusta Linux, pero en realidad es mucho más fácil esa plataforma que Windows. Sí, porque Linux, prácticamente usted es el que hace el trabajo. Y usted sabe maneja cómo la base de datos de una sola vez. ¿Sí? Y a Windows, no sé, es como... Hay que hacerlo por medio de SQL o por Java o C Sharp o cualquier plataforma de sí. Banda. Sí, entonces es como el web pages. O sea, yo aprendí a hacer web pages, pero de nada, de scratch, o sea, de nada. Hoy ya no, y hoy tienen programas que ellos lo hacen, pero el problema es que el que está viendo las páginas, si algo no sirve, no sabe cómo arreglarlo. Ah, sí, como no conoce el código. El código fuente, sí, es que antes era mejor porque basándonos del código fuente salía más fácil encontrar cualquier error. Sí, uh-huh. O sea, nosotros hacíamos todos los códigos, hoy ya no, hoy ya todo viene. Programé en C++ también. Uh-huh. Visual Basic. Entonces no veo yo, para mí era divertido eso. Yo cuando estuve trabajando empezaba la fibra óptica, le estoy hablando hace como 20 años. Sí, sí. En los Estados Unidos. La infraestructura de red de fibra óptica. Pero sí, le estoy hablando de hace 20 años en los Estados Unidos. Y aquí ahorita está en apogeo eso. Yo lo vi esto hace como 20 años. Acaba de iniciar en el país. Sí, y yo lo vi hace como 20 años. Cuando me dicen a mí, mire, no se puede esto. ¿Y por qué no se puede? Ah, es que no, entonces no sabe trabajar en la fibra óptica. No. ¿Sí? Sí, es que estamos muy, muy generalizados en el tercer mundo. Sí, ajá. Tengo que estar en la siguiente página, teacher. Sí. Yo programé en COBOL y RPG. RPG. No, yo nunca, bueno, sí sé cuáles son, pero no, nunca trabajé esas plataformas. Mira, esos programas son tan fáciles y son poderosos, ¿eh? Porque eso lo usan los bancos. Ah, sí, es cierto, creo que he escuchado de eso, es sí. por el tipo de programación que se maneja. Sí, ajá, mira, aquí estamos en Wilmar, René, Pineda, sí, tienes todo ya. Entonces, en esto de la plataforma ya tienes el 100% todos. Ya sí, agarraste los puntos que necesitas, solo estamos pendientes en lo de la asistencia, ya, yeah. Y eso lo maneja el sistema, se va midiendo, claro, tu asistencia, sí, ajá. Entonces aquí no puedo hacer básicamente yo nada, porque lo llevan, entiendo, no hay problema. Uh-huh, ellos llevan estas horas y te dan solo el 70% hasta ahorita, ¿verdad? No sé a qué horas te metiste hoy. No, hoy desde el temprano, desde que inició la clase. Ok, entonces simplemente te lo redondeen ellos y te ayuden a llegar al 80%. Ok. Porque eso es lo que necesitas. Ya. Yeah. Pero
empezaste bien y ya después te como que el trabajo, ¿verdad? Sí, lo que le comento es que al inicio no estaba trabajando, sino que del trabajo para mi casa, de mi casa ya conectarme, pero después fue que cambiamos lo que es los turnos. Sí, ese te dio el Productive Business Solutions, ahí donde trabaja. Sí, correcto. ¿Y a dónde está esto located? Está en el Boulevard Santa Elena y ahí por el orden de Maltas. Está esquina opuesta de la Embajada Americana. Oh, ya sé dónde. Ok, ya. Edificio Xerox, como lo conocían antes. Uh-huh. Sí, sí. Sí, esos trabajos son bien demandantes. Y eso, me acuerdo que cuando estaba ahí, a las 2 de la mañana me decían, véngase porque el servidor no trabaja. Y a veces solo era una a veces solo es de reiniciarlo. Solo era reiniciarlo y ya estaba, pero no, todos andaban dando bien. Corriendo y serviendo, sí, llamando a todos para ver qué hacer. Sí, sí. Por eso te digo que, no sé, tu amigo dejó ese trabajo y tal vez le pagaban bien solo por estar ahí. Nomás sí, era... la verdad es que el compañero que se fue, como le digo, no, quizás nada más no fue la presión de trabajo, porque lo que pasa es que ahí es, llaman y dicen quiero que lo resuelvan ya, independientemente si sea algo sencillo o sea algo complicado, ellos quieren una solución así como que para ya. Como ayer. Ajá, para ayer. Así como... Correcto. Sí. Y es, vea, es porque yo cuando agarraba vacaciones dejaba a uno ahí y saber qué pasaba, que cuando él se quedaba todo se arruinaba. Ay, no. Todo se arruinaba. Creo que a ti te ha pasado también. Claro. Que todo está trabajando bien. Cuando estás ahí, todo trabaja bien. Nomás te vas, dejas a otro y empiezan todas las computadoras a volverse locas y todo eso. Sí, no, complicadísimo. Es bien complicado. Bueno, Wilmar, te dejo porque sé que tienes cosas que hacer. Entonces, ya viste que la plataforma, ahí estamos bien. Solo estamos dependiendo de el porcentaje de la asistencia. ¿Ya? Sí, solo vi una ahí, no sé si me equivoco, de una que me parece de uno de menos minutos, porque en realidad en todas sí me conecté la nunca, ese que me parece 114, me parece extraño porque los días que me conecté, sí me conecté desde inicio a final, nunca me conecté a medias o después, o bueno, siempre pudo ser antes, pero nunca después. Uh-huh. Ese fue el viernes 3. Ajá, y... ok. Ese sería... Te lo tienen aquí como que no es que este bueno, el 114 es de este día. Ajá. Este día no te metiste. No, ese día no me conecté ni el otro, eso está correcto, solo que ese de 114 no entiendo por qué, y también ese que es 119. Ajá. No debería, porque sí. Son los días que como le digo, los días que yo me conectaba, sí me conectaba desde el inicio hasta el final. Nunca me conecté a medias o nunca me desconecté antes de las asistencias. Oh, ok. Usualmente cuando sale así es porque a veces nos metemos en los grupos. Pero si tenían que estar todos aquí, hay uno de 120. Eso quiere, entonces quiere decir que ese día no fue de grupo. Porque tenían que estar todos que tenían que tener faltantes, y aquí la mayoría está de 120. Vamos a revisar eso. Ese, okay. Se ve que otro. Sí, solo son esos dos días. No, aquí también, ve, aquí está otro que dice 113, y aquí está otro que dice 114. Uh-huh. Ajá, como le comento, o sea, los días que no me conecté, sí, literalmente no me conecté, pero los días que sí me conecté, nunca me desconecté o nunca me desconecté antes de las asistencias. Oh, ok. Vamos a ver. Y si tienes aquí los... Sí, tienes... Porque si tuviera cero es porque tal vez te llamé y no contestaste, pero aquí está uno, quiere decir que sí contestaste a las dos llamadas. Ok, vamos a revisar eso, ok. Y vamos a ver cómo hacemos el ajuste ahí. Si te conectaste a 120 minutos, ahí van a estar. En la plataforma. ¿Ok? Perfecto.
Ok, bueno, entonces fue un placer tenerte en la clase. No, gracias. Gracias por tu participación y la contribución al grupo. Ok. Gracias, señor. Ok, have a good night and good luck en el trabajo. Gracias. Okay.